Bueno, tengan muy buenos días, amigos suscriptores. Aquí estamos siempre al pie del cañón, como dicen algunos y decimos nosotros los salvadoreños. Pues aquí dándole la bienvenida, dándole gracias a Dios por un nuevo día que Dios nos ha permitido y que Dios pues los proteja y donde ustedes se encuentran, a todos y a todas. Y por acá pues nos encontramos, que es con Andrea. Yo. Ajá, usted. Pues allí darle la bienvenida a los amigos suscriptores, pues que siempre nos están acompañando allí a ver nuestros videos, pues darle la bienvenida y esperando que tengan un feliz día y bendiciones. Así es, y por aquí los encontramos también porque es con mi compañera de vida que es Marisela. Pues aquí me parece que se van a preparar Ay, Dios mío, ya. algunas Vamos a hacer unos cosas de pesquitos. cocina. Por aquí les vamos a poner la cámara como ella está preparando lo que es la masa y La masa, los ingredientes que le echamos. Ajá, ¿qué le vamos a vamos echar? a ver qué ingredientes le va a echar para el día de la cocina de estos pisques. Los más tradicionales pisques salvadoreños. Algunos los hacen como tamales así. ¿Cómo se hacen? Pues Se hacen. más adelante les vamos a enseñar cómo los hacemos, porque Sí, porque a ver. ahorita Sí, porque hay personas que los hacen como tamales normales, así larguitos, como cuadraditos. Pues por aquí veo que ella está amajando o revolviendo la masa. Y sí. por aquí también se encuentran las hojas que más adelantito pues Y por aquí se encuentran los cubitos que yo lo estoy pelando. vamos a juntar un fuego para que es lo que nosotros las ponemos al fuego para que la hoja, por aquí se encuentran los cubitos. La hoja se ocupa para los pisques tradicionalmente, pero se pone al fuego a que ella se ponga una, lo que es una parte de más dócil, porque así como está pues no se puede porque se raja, ¿verdad? Entonces Sí. por aquí Andrea está preparando sus cubitos, algo tan pequeñito, ¿verdad? Sí, no es que estos son diferentes. Salen Estos son diferentes a como los cuatro de que. los pequeños. Sí, aquí los voy a echar. ¿Ves? ¿Verdad? Y cuando quedan chivoleaditos los pedacitos ahí, Andrea. Ah, es que a veces, porque uno no los Hay que revuelve bien, algo así. destriparlos bien para que no quede ninguno. No, y fíjese de que uno se acostumbra también a comer comidas Y por eso uno juega bastante la masa para que no quede ninguna terroncito de cubito para que no vaya a Y tener ya mal lo sabor. lavamos las manos. Sí. Sí. Bien Sí, lavado ahí. eso es lo Eso es lo más primero. importante, ser uno pues Ajá. higiénico. Eso es Así aseadito. eso es lo que principalmente pues una ama de casa, una mujer Por de eso se casa juega siempre. bastante la masa, Ajá. porque si no, pues no Y se revuelve bien con el aceite y los cubitos. así es. Sí. Y hoy me parece que no se ven avispitas, Andrea. Mira que no hay mucha. No se miran, ¿verdad? A ver qué le va a pasar, que ya dormida con toda la Yo así creo. Primero veo que no vayan a venir las avispitas, las mosquitas, va. Ellas vienen como Porque. tipo ya para la hora de almuerzo. Ah, chulada. Sí. Pues sí, parece. Eso, así es, Ahí pero está. gracias a Dios quizás porque, bueno, ya están acabando los mangos, tal vez por eso ya. Ahorita viene lo que es la plaga del mosquito, Mari. Sí, los mosquitos en que uno se eche loción o crema en la cara, pues siempre lo siguen, pues hay que echarse, digo yo, gas, No, algo. por allí veo que están en una plantita que te tiene sembrada, están haciendo unos palitos de chichinguaste. Y eso es ¿Y bueno eso para para qué espantar. sirve? Eso se corta el cojollito o las hojitas, se las remuele usted en las manos y se puede flotar así en el pelo, atrás, en la espalda. No echa ningún mal olor. E incluso si hay una hierba que le llaman hierba alcadejo que echa chuquillo. Pero eso no echa chuquillo, ¿verdad? Hay una que Algunos echa. lo ocupan a ese chichinguaste también para hacerse baños, para sacarse dolimientos de hueso, dolor de cabeza y cualquier cosita, ¿verdad? Para eso se ocupa lo que es Chichinguaste. el chichinguaste, esa plantita. Viene, pero Y no tiene además de nada. eso también es bonita la florcita chiquitita, moradita, Ah, morada. bien bonita, sí. Sí,
yo como casi no. Lo único que campo, cuando, lo único que cuando está seco, puya lo que es la semillita, ¿verdad? Sí. Que huele muy bien. Y sirve para muchas cosas. Parece que ya lo conozco, parece. Parece le voy a conseguir para cuando salga se eche, porque los mosquitos no le hacen. Ya en la ciudad, ya con una ramita, espantando. No, y eso de la ramita me recuerda a usted, a mi hermano, que cuando él andaba de novio de mi media hermana, pues él es medio hermano también mío. Entonces él dice que andaba una rama para espantarse los mosquitos, porque era reguera de mosquitos las que andaban detrás de él, pero él allá andaba, ¿verdad? De novio. Así que saluditos para José Alfredo Flores. Saludos. Y saluditos ahí para mi hermana, media hermana. Bueno, puros hermanos, porque somos hermanos de mamá, ¿verdad? Con Santos Aguilar Díaz. Saludos. Y ahí estamos siempre viendo cómo Marisela prepara esa masa. Veo ya está de quedando bien manidita esto, bien bonito. Ya y no fíjese que uno se acostumbra a lo que es comer así comidas con sabor, porque yo a veces he comido comidas que no mucho me llaman la atención, porque tal vez es tan simple, ¿verdad? Como no está acostumbrado a que tiene que llevar bien rico el sabor. Así es. Por eso en vez de no, darle el toquecito, que quede bien. Buenísimo. Rico. Ay, ya no digo la palabra rico. ¿Y cómo se dice? Sabroso. Para que quede delicioso. Ya que yo a veces decía. No, oiga, pero, ay, cómo, rico. Oiga cómo es la madre. ¿Ah? Para que quede delicioso. Sí. Delicioso. Delicioso. Ay, mi amor. Pues aquí estamos ya. Ya. Vamos a ver. Sí, pues a eso se le echa salita, pero va a tener la salita. Mira, de la salita. Sí. Le vamos a echar poca porque ya le echamos bastantes cubitos, porque la masa siempre tiene que... Y los frijoles también van con condimento y todo eso. Llevan sabor. Llevan sabor. Y además del sabor lleva ajo. No, sí, eso ya se va molido ya. Cuando uno lo lleva al molino le eché ya el chile. Yo ayer le eché como... Parece que 5 dientes de ajo, de un ajón, sí. Que le digo que es ajo, no es del ajito chiquito, ¿verdad? Ajá. A mí el ajo es del ajón gusta. Que hiede. No me gusta el ajo. Que hiede y huele. A la Andrea no le gusta porque tiene lombrices. Dicen que cuando uno tiene lombrices no le gustan los ajos. Ay, Dios mío, bueno, será que tengo serán panza. Tremenda. Ah, sí, hombre. Gran estómago. El estómago, la panza. No, y el ajo es medicina también. Sí, dice que es bueno para el corazón. Ajá. Bueno, pues no le duele demasiado, solo se... Dicen que uno bien chiquitillo, pero a mí cuando me duele me tomo más con uno bien grande. Sí, porque de repente le digo a Mari que no quiere un pedazo de ajo, pero veo que no es el pedazo, sino que usted se lo echa entero a la boca y lo masca. Sí. Y de eso me recuerdo también cuando una vez se hizo unos videos que hubo un ¿cómo se le llama eso, Andrea? ¿El qué? Un concurso, ¿cómo se llama? Sí. O un reto. Un reto. Cuando unos muchachos por allí pues mascaron ajos y huevos. Y pues yo siento de que el ajo, además de ser fuerte, también quema. Pero sí. La cosa que ellos lo intentaron y lo hicieron y... Parece que quedó bien también, ¿verdad? Y el ajo es bueno para el cansancio también, ¿va? Sí, pues. Apruébeme la masa, ¿eh? Metas un chipustito y me dice cómo está el sabor. Usted sabe cómo le gustan las comidas. De modo que no le quede salado ni simple. Es que está cruda la masa, por eso. Pero está bien. Está como siempre hacemos las comidas. Ay, qué calor. Hay gente que le gusta comer. Yo he visto que a niños les gusta comer más así. Cruda. Ah, pero le agarran paños a uno al comer masa, ¿sí? Le salen pañitos blancos a uno. No, eso yo pienso que no es así, fíjese, Mari, porque a veces es debilidad en la sangre. Porque hay personas de que no comen maíz ni comen masa, ¿verdad? Cruda ni cocida, y siempre les da eso. Todos los niños, pues los niños, ¿qué debilidad pueden tener? Ellos porque están en la cosa de la época de... No se sabe, como dijo aquel. La masa. Hay niños que necesitan vitaminas, necesitan calcio. No, pues eso sí. Ajá, yo los míos les compro vitaminas, les compro calcio.
Está bueno. Como no tenemos, por eso dice, mire que hay cositas obvias de... Esas son las que dice... Esas son las que tiene que destripar uno, pues, que no quede la masa y quede con... Cuando uno ya están cocidos, se los come uno. Ajá. Ya no le queda mal sabor. Es que a ver, ¿por qué quedan duros, mamá? Sí. Un pedacito, un pedacito que quedan de la cosa sería que para que no quedara con chibolas de hacer los desechos en... Sí, sí, los hicimos una... desechos. Pero no, pero yo decía en agua y hacerlo colado, la pura agüita. Sí, sí, tiene buena idea. Sí. Yes. Pues aquí los encontramos en nuestra humilde casa, donde evitamos 300 personas. ¡Ay, bárbaro! 300. No, 400 somos porque... El que más se mantiene también aquí es Royly. Pero ahorita por ahí está ahorita él. Ahorita lo tenemos comiendo. Por ahí está comiendo. Por ahí está echándose un refrigerio el... Ahí está. El perrito, porque ya es hora, ¿verdad? Sí. Y no lo tenemos suelto porque ya habrá venido él a jalar también esas hojas. Porque por ratos él le agarra de... Un poco de tremendo. Ajá. Es que como así ya es está que eso... creciendo, por eso. Así es que somos 400 personas, porque los animales pues también son parte del parte de la vida de la persona. Son parte de la familia de los animales. Ajá. Yo lo quiero así como un hijito a Roy. Como no tengo pequeño, va. Algún día voy a tener uno chiquitito. Si Dios me lo permite. Sí, verdad. Mosquitillo quiere decir como niño. Yo vi que dijo mosquitillo. Ah, mosquito era bastante. No, mosquito no, hombre. Sí. ¿Piensa usted en ver un niño caminando aquí en este corredor? Sí. Sí, pienso, pero pienso bastante porque ese barranco ahí se me puede matar, mi muchachito, pues, si algún día tengo vamos uno. A poner ahí vamos a poner todas las varas ahí. Allí voy a poner vara de esa, de esta que está aquí de Brasil, ¿ve? Uh-huh. No es vara de bambú, sino que es vara de Brasil. Uh-huh. Ajá. O tela también de esa que ocupan para los pollos, sí. Uh-huh. Sí, así es. Con ideas se hacen las cosas. Sí, y primero Dios, pues Dios nos conceda, ¿verdad, Mari? Algún día tener un niño, un bebé o una niña, lo a que mí Dios... A mi amiga parece que me dijo que cuándo, hace rato, le dije yo. Hasta que Dios pues los permita. Ajá. Porque no es cuando uno quiere, lo que cuando él pues así es. Hace la obra. Bueno, y los vamos despidiendo y los vemos en un próximo. Va a estar en un próximo. Ajá.